Hidalgo, El Universal. Guión pobladores de la comunidad de Santa María Quelites en Tepeji del Río Hidalgo, quemaron tres patrullas y una ambulancia, además de retener a cuatro agentes de la policía municipal, luego de que estos fueran acusados de haber disparado y dado muerte a un vecino del lugar. El incidente ocurrió pasada la medianoche del viernes, en que de acuerdo a los familiares de la víctima, un conductor del transporte público de la ruta Tlaxcina-Calpan, no hizo alto en un retén de la policía, por lo que uno de los oficiales de seguridad pública municipal disparó su arma. En el lugar, el hombre perdió la vida de manera inmediata, lo que llevó a que sus familiares y pobladores en represalia retuvieran a cuatro policías implicados en los hechos e incendiaran tres patrullas y una ambulancia. Al lugar acudió el secretario municipal Oscar González, quien logró el diálogo entre los familiares de la víctima y el alcalde Moisés Ramírez, con quien se acordó un convenio. Así también se obtuvo la liberación de los policías quienes incurrieron en exceso de la fuerza pública, por lo cual se podrían fincar responsabilidades, además de que se prevé haya algunos cambios al interior de la corporación. La Secretaría de Seguridad mantiene vigilancia con el mando coordinado ante la posibilidad de que la situación pudiera nuevamente salirse de control. En tanto que el oficial señalado de disparar, así como su arma de cargo, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público. Policías municipales disparan y matan a joven que no detuvo en un retén. En respuesta, pobladores de Santa María Quelites en Tepeji del Río queman tres patrullas y una ambulancia. pic.twitter.com/laoxivio. Leonardo Herrera, @rleo, septiembre 8, 2018.